Bon dia a totes i a tots. Rector de la Basílica, señor Pedro Arrue, autor de la confección del mantell, señora María Dolores Alfonso, cambrera de la Verge, compañes, companys de corporación, señores y señores. Voy a agrair la invitación a participar en este acte de presentación del mant del tern de la segona coronació confeccionat pel restaurador i artista valencià Pedro Arrue. Enguany, la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats cobra un significat especial amb motiu del centenari de la coronació pontifícia de la seva imatge. Al llarg dels últims mesos, i de manera especial durant estos dies que encaren la recta final d'aquesta commemoració, s'estan succeint diversos actes participatius que són expressió del gran arrelament que la Mare de Déu dels Desemparats té en la societat valenciana. Un arrelament que es deu en bona part al fet de ser un símbol vinculat al llarg de la seva història a la protecció dels innocents, folls i desemparats, a la protecció de les persones vulnerables o en situació d'exclusió, moltes voltes invisibles per a la resta de la societat. És just este component social el que singularitza la seva advocació i explica la seva conversió també en element d'identitat, en patrimoni del conjunt de la societat, més enllà de les creences particulars. En els pròxims dies, els carrers de la nostra ciutat s'ompliran de festa per viure esta commemoració, una celebració a la qual l'Ajuntament s'ha sumat de manera especial reforçant la seva col·laboració amb l'Arquebisbat i la Basílica, amb la voluntat conjunta que eixe missatge de justícia social, permeteu-me que ho repetisca, de justícia social, continue ben arrelat al poble valencià. Moltes gràcies. Senyors regidors de l'Ajuntament de València, senyor vicerrector, camarera, estimat Pedro Arrue, estimats amics, és per a nosaltres una alegria reunir-nos avui ací en la Casa Consistorial, que representa a tota la ciutadania de València i, com molt bé deia Pedro, en un lloc que té molt a veure amb la història de la Mare de Déu. En primer lloc, agrair a les autoritats, sempre han col·laborat de manera molt activa en la festa de la Mare de Déu i enguany d'una manera extraordinària, donar fe en les celebracions del centenari, des del primer moment que varen vindre tant el senyor alcalde com els regidors van posar sempre a la nostra disposició per a col·laborar en tot el que l'Ajuntament poguera i així estan complint-ho i ho agraïm. I també perquè, com molt bé deia també Pedro, al commemorar el centenari, si pensem en tot el que ha ocorrit en aquests 100 anys, aquesta casa ha sigut lloc en moments tristos de resguardar, gràcies a el que va fer aquell alcalde, Cano Coloma, i a tots els funcionaris i a tots els que el van apoyar, podem disfrutar de la imatge de la Mare de Déu, de la imatge original després de 600 anys, tanta expectació que està causant. La Mare de Déu sempre trau de nosaltres el millor, ha sigut sempre i continua siguent sempre, i així treballarem els que estem allà al front perquè sigui un signe d'unió de tot el poble valencià. I estrenar un nou mant sempre concita una atenció gran de tots, perquè el mant representa d'alguna manera l'essència del que és la Mare de Déu. Maria és mare, Maria és protectora, Maria és patrona. Quantes i quantes composicions pictòriques, estampes, representen a Maria d'alguna manera cobijant baix del seu mant a tots els valencians, als estaments també del poble valencià. Estrenar un nou mant sempre ens recorda això, que Maria ens protegeix, que Maria és intercessora, que Maria és, com l'anomenem, la gran mare de València. I aquest mant tan significatiu que ens recorda moments alegres, després d'aquells esdeveniments tristos des dels 30 en què la imatge va ser així resguardada, l'any 41, amb molta alegria, novament es va poder tornar a recoronar a la Mare de Déu i aquest tern que Pedro, amb molta sensibilitat, en compte, va replegar, ha servit per a confeccionar aquest nou mant que ens recorda també la coronació. Però això és un motiu de goig i d'alegria reunir-nos avui ací en la Casa Consistorial,
la cara de tots els ciutadans de València, i novament agraïm tant a les autoritats com a Pedro i també a l'Acord d'Honor, no? L'Acord d'Honor tan significativa que ja existia fa 100 anys a la seva camarera, per tot el que apoyen, per tot el que col·laboren, per tot el que fan en favor sempre de la devoció i el foment de la devoció a la Mare de Déu, perquè també han col·laborat pues, en la confecció d'este mant. Enhorabona a tots que ho feu possible i moltes gràcies a tots per assistir a este acte. En primer lugar, en mi nombre y en el nombre representando a la Corte de Honor de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia, quiero agradecer en primer lugar a don Joan Ribó y al Ayuntamiento de Valencia, al excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, por cedernos el Salón de Cristal para presentar a toda la ciudad de Valencia el manto que lucirá la Mare de Déu el domingo día 14 en la procesión general. También quiero agradecer a Pedro Arrué su colaboración y trabajo en el resultado del manto. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias por el honor que nos dispensáis con vuestra presencia a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Valencia la gentileza de poder presentar este manto en el Salón de Cristal. Quiero insistir en el agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento, desde el alcalde, el concejal de fiestas, aquí presentes, hasta todos los equipos de trabajo y funcionarios, policía y sin olvidar a los bomberos. No hay que olvidar que la protección que tuvieron junto a su alcalde, don Cano Coloma, sobre la Santa Imagen en este mismo Salón de Cristal, que fue el primer lugar que pisó la imagen para ocultarla y protegerla. Poder presentar este manto en este lugar es un hecho muy singular. La relación de la Virgen de los Desamparados con la casa consistorial ha sido continua a lo largo de la historia. Desde tiempos antiguos, el Ayuntamiento ha estado presente en las fiestas de la Virgen con un alto grado de implicación. No se puede pasar por alto todos los alcaldes históricos de toda ideología política que han colaborado en engrandecimiento de nuestra patrona. Estar en el Salón de Cristal en el Ayuntamiento de Valencia es un hecho especial y de trascendencia histórica. Hace poco menos de un siglo, la Virgen de los Desamparados fue protegida en este edificio, en un momento concreto muy complicado. Ahora, con motivo del centenario de la coronación pontificia de 1923, queremos devolver el agradecimiento prestado en este salón, el nuevo manto que se ha confeccionado para la Santa Imagen. El manto que se presenta también tiene una historia especial. Es una pieza de nueva creación, pero en realidad se compone de fragmentos antiguos que han sido recuperados y forman parte de la historia de la Virgen. Provienen de un terno que se utilizó para el acto de la segunda coronación. Luego, más tarde, explicaré con aquella fotografía. La segunda coronación es en el año 1941, con don Prudencio Melo, arzobispo de Valencia. La Virgen, la imagen original, la sacan a la Plaza de la Virgen, con el tapiz, se hace la misa de pontifical y se vuelve a coronar. Sugrañes ya había rehecho la corona que se perdió. Eso lo explicaremos al final. En último lugar, me gustaría dar las gracias personalmente a todas aquellas personas, en especial al bordador que ha traspasado el bordado. Sebastián Marchante, que gozamos de su presencia. Yo siempre he dicho que los grandes son humildes. Yo rediseñé una primera vez el dibujo, porque había que componer de un ornamento litúrgico, había que adaptarlo a paramanto de la Virgen. Entonces era un poco complejo distribuir el dibujo y tal. En un primer lugar tuve dudas, lo mareé muchísimo a Sebastián, se volvió a rehacer otro diseño, había que mimar al extremo la composición del manto. Bueno, a mi querida camarera de la Virgen, doña María Dolores Alfonso Gallén, sin su delicadeza y cariño, entusiasmo en todo momento, que en este proyecto me ha apoyado, y a Mari Carmen, a Carmen,
y a toda la Corte de Honor que se ha sumado a este proyecto. Sin ellas, esto no sé si se hubiera llevado a cabo, pero bueno, gracias inmensas a su colaboración. El Saló de Cristall de l'Ajuntament de València ha portat a terme aquesta presentació del mantell del centenari de la segona coronació de la Verge dels Desemparats, un mantell que es va lluir el pròxim diumenge 14 de maig. Estem en aquests moments amb el seu dissenyador, amb Pedro Arrué. Pedro, gràcies per estar amb nosaltres. I el primer, com t'has inspirat per arribar a aquest disseny? Bueno, es un diseño, o sea, está rediseñado. Esto estaba ya compuesto en el dibujo, es un dibujo del siglo XVIII que pertenecía a unos ornamentos litúrgicos. Lo que se ha hecho es volver a rediseñar para adaptarlo al patrón de la Virgen y del Niño. ¿Y en qué te has basado? Ens estaves dient ja que era un redisseny, però ens imaginem que tu també li has donat el teu toc personal. Hombre, sí. Se han incorporado detalles para que tuviera zonas de peso, donde va el bordado, donde va más cargado de bordado, y luego zonas más oxigenadas, que va todo salpicoteado a modo de estrellas y botonadura de lentejuelilla y cristal italiano, cristal de talco. ¿Y cuánto de temps has tingut per aportar a terme el mantell? Bueno, ha sido un trabajo en conjunto con otro bordador, Sebastián Marchante, y ha sido tiempo, sí. Es un proyecto que lleva años y hemos ido mimando y rectificando y recomponiendo según la marcha. Bueno, hem vist com el Saló de Cristall heu presentat així el mantell, un marc incomparable, no? Un marc únic així al Cap i Casal, a l'Ajuntament de València. Era un deseo, des del primer moment, antes incluso de que se confeccionara, que la presentación tenía que estar en este lugar, por la vinculación que tiene la Casa de la Ciudad con las fiestas y las tradiciones, e incluso con la fiesta de la Virgen. Hay que recordar que en este salón, mismo Salón de Cristal, la imagen de la Virgen es protegida. El primer lugar que pisa, rescatada con Cano Coloma, el alcalde republicano, junto con su equipo de bomberos, el primer lugar que pisa es este Salón de Cristal. De alguna manera queríamos homenajear a los funcionarios, a toda la gente vinculada que siempre velaron y trataron con mimo a la Virgen. Era un lugar idóneo para esta conmemoración. I també, ja per últim, per acabar, com has rebut aquesta expectació, també la enhorabona que t'estaven donant els presents, com ho has rebut? Pues un cariño tremendo, o sea, la gente disfruta muchísimo de las cosas que son vinculadas a la Virgen, los mantos que se han hecho, que se han habido otras propuestas y otros bordadores que han regalado y han contribuido a enriquecer este patrimonio de la Virgen. La gente realmente se entusiasma con todo lo que relacionado con la Santísima Virgen. Da lo mismo que sea una corona, una exposición vinculada a ella, pero claro, todo lo que le toca a ella de alguna manera personal es como la ropa de una madre. Entonces, el hecho, no podemos olvidar que en el propio traslado todo el mundo se vuelca a tocar el manto. Es un poco aquello del Evangelio de que todos se echan encima de Cristo para tocarle. Pero Cristo se gira y dice, ¿quién me ha tocado que ha salido la fe de mi cuerpo? Y dice, Señor, dice San Pedro, hay mucha gente tocando y no podemos evitar, no sabemos quién. Dice, no, ¿quién ha sido? Y era una mujer anciana que sufría hemorragias y se conformó con tocar cuanto apenas el bajo de la túnica y quedó sanada. Porque realmente muchos tocan, pero el que toca realmente con fe es el que realmente lo siente dentro de su corazón. Entonces, la explosión de júbilo y de amor con todos los asistentes ha sido majestuosa, que han compartido la alegría, sí. Pedro, moltes gràcies i enhorabona per el teu treball. Muchísimas gracias, que lo disfrutéis también el domingo en la procesión de la tarde, la solemne procesión. Exacte, moltes gràcies i ja han escoltat les paraules de Pedro Arrué, el dissenyador d'este mantell per el centenari de la segona coronació de la Verge dels Desemparats. S'ha presentat així en este marc incomparable hacia el Saló de Cristall de l'Ajuntament de València, la casa de tots els valencians.